ignorants. Cassandra nunca tenía que haber sido así. Hace décadas, un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos. Y el culto de Cosmos nació. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres una heroína, pero tal desequilibrio tiene un precio, hija mía. Porque sin caos rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza. Esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Cassandra. Debes volver a ser la heroína. Tú también lo has visto, ¿no? Una hermosura. ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno, casi. ¿Qué? Es cierto, yo era su líder, pero por muy poco tiempo. Cuando apareció tu hermano, todo a lo que aspirábamos cambió de pronto. ¿Y aceptaste sus normas, las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio. Ha muerto gente en una guerra inventada por ellos. Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí. Pero todo estaba bajo control. Hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. Malaca. Y estabas tras nosotros. No tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte. No te pareces en nada, Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista. Y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo. Sois todos iguales, egoístas y profundamente destructivos. Al principio todo era distinto. No pretendíamos destruir, sino cambiar de dirección. No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo. Pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide. Y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego.
Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses. La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo, pero solo a ciertas personas. Personas como Deimos y tu linaje. Pero tú también has visto algo. No sé cómo ni por qué, pero sí que me ha enseñado algo. ¿Qué has visto? Te vi a ti. En la visión, destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen. Así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera. ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Si habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Él confiaba en ti, pero al final no lo protegiste. Igual estaría vivo si los hubieras detenido. Por los dioses que lo habría hecho de haber podido. Al matarlo Deimos, supe que la causa estaba perdida. Debía retirarme. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño. Y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura. No funcionará, Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá qué es lo que siempre quiso. Incluso tú. Ah, tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti misma. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. No puedo dejarte continuar. Ya has causado bastante daño. Has destruido la Hélade. Me estás demostrando que no comprendes nada de lo que hacemos. Me equivoqué contigo. Yo también. Cassandra, hay mucho que hacer bien. ¡Cassandra! Se acerca una puerta. Puedo soportar eso y más. Llevabas tiempo fuera. Brasidas ha muerto. No. Deimos lo ha matado en combate. ¿Y qué hay de mi hijo? Cleón le pegó un flechazo por la espalda a Deimos. La herida no parecía mortal. Quizás siga vivo. ¡Malacas, Cleón! Lo mataré con mis propias manos. Se acabó, Mater. Ya he enviado a esa serpiente a la Estigia. Mi familia. Tú eres cuanto tengo. Mater, necesito hacer algo. Tengo que ir al monte Taigeto, donde empezó todo. Me he pasado toda la vida luchando y huyendo. Huyendo de mi pasado, luchando por olvidar. Ya no puedo hacerlo. El corazón se me rompió en esa montaña. Tengo que superar esa noche, de una vez por todas. Yo te acompañaré.
aquí es donde todo cambió. Es como si no me hubiera ido. ¡Alexios! En los confines del mundo, una madre llama a su hijo. Conmovedor. ¡Alexios! Por favor. Usas ese nombre como si significara algo para mí. Es el nombre que tu padre y yo te dimos. ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? Fue el culto. Intenté salvarte, lo que fuera. Los sacerdotes me dijeron que habías muerto. Y me dijeron que abandonaste a tu hijo. Alexios, ven aquí. Somos tu familia. Podemos ir a casa. ¿Familia? ¿Casa? Mi espada es mi familia. El campo de batalla, mi casa. Te lo dije, Mater. No se puede razonar. ¿Que no se puede razonar? ¿Eso le has dicho a Mater? ¿Por qué no le cuentas la verdad? ¿Y qué verdad es esa? Que yo soy el elegido. El que tiene un destino. Yo traeré el orden a este mundo. No eres más que una mercenaria con una lanza rota. Tú no tienes un destino. Solo eres una herramienta del culto. Me alegro de que digas eso. Desde que nos conocimos, he intentado descubrir qué eres para mí. Una mala hierba que intenta ahogar todo cuanto planto. Y ya conoces la mejor manera de acabar con una hierba. Es de raíz. Alexios. De pequeño, encontré un cachorro de león atrapado en un cebo. Mi amigo intentó liberarlo, y entonces oí el gruñido mortal de su madre. Miré cómo la leona cogió a mi amigo y lo destrozó. Incluso en el mundo salvaje, una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! Y aún te quiero. Ese al que amas está muerto. Y mi destino es claro. No dejaré que te interpongas. Una vez intenté salvarte y lo perdí todo. Pero es imposible salvarte. No sobrevivirás a la montaña esta vez. ¡Intenté salvarte! ¡Deja de vivir en el pasado, hermana! ¡Ha llegado tu hora! ¡Es la última vez que haces daño a esta familia! Oh. ¡En eso te equivocas! ¡El dolor no ha hecho más que empezar! Ah!
¡Vas a morir! ¡Igual que ese querido culto tuyo! Cuando te tuve en mis brazos, supe que los dioses te enviaron para proteger este mundo. Y lo has hecho. Vámonos a casa. Está muy bien.
Lo de estar todos juntos, digo. No todos. Pero nos queremos. Al final no estuvo mal, ¿a que no? Pero nunca será igual. Creía que sí, pero requerirá mucho esfuerzo. Es imposible ver con la mirada de los dioses. Tienen un plan, ¿sabes? Si pudiésemos, entonces sabríamos qué hacer. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás. Las urnas son el barro con el que se hacen, Cassandra. Las urnas son fáciles de romper. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. ¿Mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. Adquiriendo con Temora Negra, es decir, adquiriendo una voz. Me ocuparé de vuestras grabaciones. Los humanos se han hartado de vuestros discursos. Llamadme a Letheia. Soy la verdad y la revelación, y esto es un reto. Los Isu queréis reescribir las leyes del universo. Vosotros, que manipulasteis el progreso humano, ¿qué esperáis conseguir? Tratáis a los humanos como a útiles simios. ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? ¿Tanto tendréis su potencial? Mirad a dónde han llegado los humanos por sus medios. Democracia, diplomacia, un legado cultural y artístico. Podríamos compartir todo eso si los trataseis como a iguales. En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad, habéis ignorado lo obvio. Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie. Es inútil. El cambio vendrá, y no solo el llamado fin del mundo que tanto tenéis. Os llamáis a vosotros mismos salvadores. Entonces confesad, ¿habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no nos representáis. Soy igual de Isu que vosotros, pero no voy a participar en vuestros abusos. Los que vinieron antes nos hablan y nos muestran revelaciones. Pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidón compitieron por Atenas. Quizá Letheia ganase el control de este lugar. No temáis. Sobre la nube y su sombra siguen las estrellas con su luz. Rápido, ese artefacto nos ayudará a sellar el templo. Eres tan cabezón como quien tenía el artefacto. ¡Ah!
siento si esto te resulta confuso. Los Isu vemos varios pasados y futuros, y sé que vendrás aquí más de una vez. Los otros precursores han cuajado tu camino de infinitos desafíos, artefactos, criaturas. No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo. Se les fue de las manos. No encontrarás una respuesta fácil. Tu futuro depende de una multitud de decisiones que tendrás que tomar. Siento si muchas de ellas hayas dolido. El verdadero oráculo son las tragedias de los dramaturgos. Pero no desistas, por favor. Eres más importante de lo que imaginas. Y como tu Pandora en particular, solo tengo una última cosa que ofrecer. Esperanza. La desesperación no es nuestro único legado. Eres como yo, te rebelas contra el destino. No eres solo una mercenaria, eres una heroína. Aférrate a lo que sabes que es cierto y triunfarás al final. Tienes tu sitio en la historia. Eres dueña por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo. Tómalo. Se está dirigiendo a ti, portadora del águila. Mis preparativos dan fruto. Los mismos precursores demuestran el potencial de tu linaje. Alete ya dice que puede ver el futuro. Varios futuros. ¿Será un verdadero oráculo? Este lugar alberga respuestas que pueden salvar a la humanidad, estoy seguro. No es una obsesión, es investigación. Es descubrir los mismísimos orígenes del mundo. Es una opinión, Pitágoras. Aunque creo que es una opinión muy razonada. Mejor callar que usar palabras vacías. Bien hecho. Con este artefacto faltará menos para sellar el templo. Ha faltado poco para que encargases bien. Tú que viajas a través del tiempo, enhorabuena por llegar tan lejos. Me alegra que compartamos este mensaje atemporal, este fragmento de realidad. Estoy grabando esto solo para ti, aunque en el pasado no lo entenderán.
Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después. ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? ¿No soy recreación del Animus? ¿No forma parte de una simulación mayor? ¿Hasta dónde llegan las ondas que hay en el agua? Hablemos de rebelde a rebelde. Las reglas de los precursores nos han lastrado durante mucho tiempo. Ahora hay nuevas posibilidades. Esta no es una era de control, sino de creación. He reunido a precursores afines para comenzar de nuevo. Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar. Desde tu punto de vista, los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo, pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos. Al fin y al cabo, te basta con pulsar un botón y ejecutar otra simulación. Esto es una locura, pura fantasía. Donde pensaba encontrar sabiduría, solo hallo palabras sin ningún sentido. Pitágoras, tranquilízate. Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona. No pierdas la razón por unas simples palabras. Esto es increíble. La cantidad de conocimiento acumulado aquí es abrumadora. Tardaré años en descifrarlo todo. ¿Y sobre clausurar la Atlántida? ¿Encontraste cómo hacerlo? Oh, sí, sí, creo que sí. ¿Y bien? ¿Cuál es? El bastón es la llave. Venga, es la hora. No puedo, aún no. No podemos quedarnos aquí, no hay tiempo. Hay tanto que aprender. Con este saber podemos cambiar nuestro destino. Nuestro destino no es ese, lo dijiste tú mismo. Has olvidado qué importa y qué no. No dejaré que me des órdenes ni reprimendas. Tu plan era cerrar este sitio para siempre y acepté ayudarte. Eso fue antes de comprender lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización. La creación de la humanidad. Si clausuramos este lugar, es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos. Eso importa más que tu búsqueda de conocimientos. Cuando obtengamos este poder, aplastaremos al culto como si fuese un insecto. Es demasiado peligroso dejar este sitio abierto, y lo sabes. No lo ibas a comprender. Tu orgullo nos saldrá muy caro a todos. No es por orgullo. ¿De qué sirve aprender si condenas a toda la humanidad en el proceso? Precisamente lo que tratabas de impedir cuando empezaste. A veces tenemos que encontrar nuestra propia vía. No estamos listos para el poder que desprende este lugar. Es cierto. Aunque no salve a la humanidad directamente, sí la salvaré de sí misma. Ahora esta es tu carga. El destino de la humanidad se decidirá por las elecciones que hagas. Lo comprendo. Cassandra, elige bien. La Atlántida es peligrosa. Debo clausurarla. ¿Todo en orden? Pues... ¡ábrete, Sésamo! ¡Oh!
¡Cuánto poder! Los nodos se conectan entre sí de formas que no podía imaginar. Es el más complejo de los templos Isu que hemos encontrado. Lisboa, el Ártico... Estoy grabándolo todo, Laila. Este descubrimiento te convertirá en una heroína. ¿Ves la vara por algún lado? Aún no, pero aún queda más por explorar. La encontraré. El mecanismo debería estar abierto. ¿Qué pasa? No lo sé, Laila. Voy a mirar mis notas sobre los Isu. Ah, ya veo. Falta un Atelix. Es hora de deshacer entuertos. ¿Dónde está? ¿Qué? Solo el verdadero sabio es el que sabe que no sabe nada. Un buen amigo me lo dijo una vez. Imposible. ¿Cassandra? Sí. Antes me llamaban portadora del águila, pero... Ícaro ya no está. He estado buscando. Pero no puede ser. Esto es... En realidad no me buscabas a mí, ¿verdad? ¡El artefacto Isu funciona! ¡La vara de Hermes Trimegisto! Seguro que tienes muchas preguntas, Leila. ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses. Quizá te vi en el futuro. Quizá el chisme en tu oreja está muy alto. Perdón. He venido aquí con un propósito. Encontrarte. Y poner fin a lo que comencé hace muchos siglos. Tengo tu lanza. ¿Quieres que te la devuelva? Oh, no. Puedes quedártela. Está rota. Pero tú la usaste rota. Y era muy poderosa. La usé para derrotar enemigos que Heródoto no podría haber descrito. Pero a todo le llega su fin. Se la dejé cuando se agotó su poder. Para que se acordase de mí. Tengo tanto que contarte. Esa vara es importantísima. Te ha mantenido con vida. ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates. Creo que aún quedan. La vara tenía un propósito. Mis amigos y yo no queremos que caiga en manos de la Orden de los Templarios. Escúchame. Orden. Caos. Si solo triunfa uno de los dos, el mundo se acabará. Traté de poner fin al caos y solo conseguí llevarnos a la ruina. Yo trabajaba para la Orden. Ahora, para la libertad.
el caos. Pitágoras tenía razón. Eres la clave de la profecía. Tú restaurarás el equilibrio, Leila. He peleado en demasiadas guerras. He visto morir a demasiada gente. He caminado de un confín a otro de la Tierra. Esto te pertenece ahora a ti. Prométeme una cosa. Lo que sea. Cuando acabes, destrúyela. Destrúyelo todo.